7 de mayo del año 2014, amigas y amigos en el mundo entero, estamos en el centro de Osaka, la segunda ciudad industrial más grande de Japón, y al frente tenemos al campo de béisbol, al Osaka Dome. Allí lo tenemos después de muchísimo tiempo. Estamos aquí trabajando frente al Osaka Dome en el piso 28 de una mansión que se sigue elevando y a donde hemos llegado como personal de apoyo hoy, miércoles 7 de mayo, a pocos días del Día de la Madre aquí en Japón. Y esto tiene como objetivo un poco darles una idea del panorama en donde estamos hoy. Esta secuencia, amigas y amigos, para que tengan ustedes una idea de cómo es el trabajo del rubro de la construcción aquí en Japón y cómo pues la legión de trabajadores, en donde existen muchísimos okinawenses, por supuesto, en primera fila, quienes integran esa legión del rubro de la construcción aquí en Japón. Bueno, y aquí el panorama de las grúas que trabajan paralelo a la legión humana, que se mueven, que elevan los materiales, como ya es usual. Y bueno, pues este es el panorama, amigas y amigos. Hoy 7 de mayo del año 2014, aquí en esta parte de Kansai, aquí en Osaka, en el centro de Osaka, frente al Osaka Dome, amigas y amigos. Este es el panorama que queríamos ofrecerles para que ustedes tengan una idea pues de cómo tiene que ser el cuidado individual de cada uno de nosotros en términos de estar siempre en un excelente estado físico para poder afrontar con éxito cada día de trabajo. Eso, por supuesto, más allá de las reglas verticales, de las reglas de seguridad que existe aquí en Japón, en el rubro de la construcción, y que evita pues muchísimos peligros, que preserva la vida humana y que es ejemplarizante en muchísimos términos. Ejemplarizante, tan ejemplarizante como para ordenar un país, como el caso de nuestro Perú, en donde todo está al revés. De eso hablaremos en otra oportunidad, amigas y amigos, y queríamos presentarles el escenario de esta mañana aquí en Kansai, en Osaka, frente al Osaka Dome. Después de mucho tiempo, amigas y amigos, esta ha sido una secuencia para todos ustedes de su programa En la Boca del Lobo en Japón. Hasta más tarde, amigas y amigos. Este es el contexto de nuestro trabajo hoy aquí. Una mansión en construcción. Y aquí el panorama de lo que nos espera de trabajo. Toda esta extensión. Nos han informado que más o menos a las 5 de la tarde se termina de vaciar el concreto. ¿Cómo empieza? ¿Cómo está temono? ¿Zuto quita? ¿Mai cara? ¿Mai cara quiero yo? Estamos conversando con nuestro amigo el Pompio San. Así tienen sus intervalos los amigos japoneses. Y esta mansión, como vemos aquí, está terminándose. Acabamos de conversar con el encargado de bombear el concreto y tablete nada, ¿eh? Dayobu. ¿Video ka chau de show? ¿Doga? Video, video. Ah, video, video. Alegrándole el ambiente a todos los amigos aquí. Tanoshide yo.
cuando el ambiente, todos los fuimos a visitar. ¿Narugun, da yobu? Da yobu. ¿Kotoshi no, ano, natsu dou kana, taureru? ¿Agunai? ¿Shinu? Mara, mara. ¿Shinu shinai yo? Mara wakai yo. Gracias. Bueno, no es nada más. Bueno, están viendo arriba. Bueno, esta mansión donde estamos trabajando hoy, como ustedes han visto, este es el acabado en Narashi, ¿no? En realidad el concreto es bien cargado de cemento, digamos, y se seca violentamente. Y bueno, pues aquí estamos en un paréntesis. Y me estaba olvidando decirles, bueno, esta mansión se va a elevar más o menos a la altura de lo que estamos viendo en este momento aquí a nuestro lado. Sí, es decir, faltan todavía más de 15 pisos. Este es el panorama, amigas, amigos, hoy 7 de mayo del año 2014 aquí en Osaka. Para que se den una idea de cómo se trabaja, cómo es nuestro trabajo, vamos a ver qué podemos capturar por acá. Aquí está. Este es el panorama de esta tarde. Son las 3 de la tarde. Al fondo de los acadón. Y aquí estoy. Y mientras nosotros trabajamos acá, al fondo, abajo, no sé si se puede ver, otro grupo de trabajadores de nuestra especialidad, digamos, del terminado de pisos, están laborando en la segunda planta de esta, de este complejo. Bueno, pues ahora sí ya va a llegar el turno de nuestro trabajo, de lo nuestro, y esperamos haberles hecho un poco alegrar el ambiente, reírse. Este es el ambiente de hoy aquí en Osaka. Ya se está llenando las paredes laterales y dentro de poco esto empieza a levantarse, es decir, a llenarse de piedra. Por aquí estamos, hemos terminado el trabajo y estamos bajando a través de nuestro, estamos bajando a través de nuestro ascensor. Estamos por aquí, a ver en qué piso estamos. Bueno, allí el equipo de trabajo hoy, 7 de mayo, finalizando nuestro trabajo. Y así, ahora que terminemos de ascender y terminar con el ordenado de las cosas, iremos a almorzar. Son las 5 de la tarde y un poquito más. Es la hora del almuerzo para nosotros. Cuando ya empieza el verano, es imposible tener un descanso al mediodía porque el concreto se seca muy rápidamente. Y hay que atender eso, si no se endurece y se malogra todo el trabajo. Aquí estamos descendiendo con nuestro ascensor y ya nos falta muy poco para llegar a tierra firme, amigas y amigos. Bueno, pues ahora sí, queremos estar con hambre, quien les habla también. Y este ha sido un reporte, un viaje que he invitado a todos ustedes para que tengan una idea pequeñita de cómo se trabaja aquí en Japón.